no responde el chat, no se te escucha. ¡Eso! Y lo peor que la vez pasada escuchaba el chat, ay, no, es que escribe mucho. Y eso, pucha, mal, te escriben mucho, no, ni siquiera te das la delicadeza de leer. Aquí lo estamos cuadrando, aquí lo va a hacer todo. Y o sea, y venga y dice, ¿qué has escrito? Malazo. No, clases, tú sabes que estoy dejando clases, estoy dejando un montón de cosas. Y me llega que sea un reality de baile, que el baile necesita ensayo, necesita trabajo. Y entonces, si no puedes trabajar, si no puedes ensayar, y no tienes la habilidad como de saber que es bailarina profesional, así como es, que son cuanto más. No vengas a ensayar. O sea, nos dejes a nosotros en el aire. Eso es lo que a mí me molesta. Y ella dijo no, por favor, a las 8. Si puede 6 de la mañana, dijo yo, sí, si pueden 6 de la mañana, porque yo me levanto temprano. Entonces, sí, temprano, que siempre llego tarde. ¿Y qué pasó en el horario de las 8? ¿A qué hora llegó? Tarde. 40 minutos después. No puede ser. Ya está, me llega, de verdad que me molesta. O sea, somos adultas, no somos unas niñas. Nosotros no estamos en una escuela. Sheila ya está en base 3, no es una niña de 15 años que tú le tienes que enseñar cómo tienes que ser responsable. Ella es una mujer, es adulta y como tal tenemos que portarnos. Si tú ya no quieres, ¿sabes qué? Plin, 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 escribo mil disculpas, tengo mi rollo. Porque somos humanos todos, él, todo. Él tiene la hija que está con varicela y está viniendo. O sea, que no pongamos la excusa que porque somos papás somos mancos. Al contrario, cuando somos papás trabajamos más para darle de tragar a nuestros hijos. Me molesta tener que estar acá cuando yo podría en este momento, te juro, estar con mi hija. Y sabes que yo hoy día no quería venir. Mañana grabo 2 programas, me quedo de frente y me quedo para el programa en vivo. O sea, mañana no veo a nadie de mi familia. Y estoy acá. No, no me parece, es una falta de respeto. Esto no se lo voy a permitir a nadie. Porque si hace eso y está cuidando sus cosas, se está metiendo con lo mío, se está metiendo con mi familia. Y no se lo voy a permitir, porque yo debería estar con ellos también. Artista, hay gente que le queda grande. Hay gente que es famosa. Hay que amar el arte. Hay gente que es solo famosa. Bueno. Furiosas, totalmente furiosas. Bueno, escucho las palabras de Tula y Tula, veo que realmente estás indignada porque sientes que todas están rompiendo el lomo y hay una persona que es Sheila que no lo hace. Lo que pasa es que mira, nosotros somos un grupo. Cuando tú trabajas de manera individual tus musicales, tú te organizas. El problema es que cuando te comprometes y fallas, no estás fallándote solamente a las personas que estamos dando la cara. Detrás hay un ballet que está trabajando con nosotros, que son los bailarines. Hay escuela de baile, equipo de producción, se han pactado coreógrafos, se han pactado horarios donde ella los ha propuesto y hemos cedido. Todos tenemos actividades. Yo también soy mamá. Yo sé, Tulita, yo te he escuchado bastante el video, pero quiero que Brenda también está hablando acá al costado y quería decir algo. La verdad es, escuché también que reclamó que el grupo que nosotros tenemos es un grupo que habla mucho. La verdad no hablamos nada. Nada, es nada. Intensa, ¿no? Que no sea del ensayo, porque todas acá trabajamos. Ahora, lo que así sí me molesta es que si tú pasas todo el día con tu celular grabando historias, tomándose fotos, subiendo en Instagram, qué bacán, lo respeto porque es un otro material de trabajo, chévere, pero no faltes de respeto a todos. Hemos ido de acuerdo al horario que Sheila nos indicó, quería que vayamos a las 6 de la mañana ese día y no apareció, apagó el teléfono, no contestó, no, y tampoco respondió. El de las 11 de la noche habíamos acordado, tampoco apareció y apagó. Hemos pagado en los bailarines, al coreógrafo y la escuela. Y luego ella no apareció y tampoco contestó. Perdón, disculpa que te corte, Brenda, pero acá justo acaba tanto Matías como yo acabamos de escuchar por aquí que Sheila está afuera. Sheila venía a bailar. Fuera. Ojo, que hay una información que creo que es importantísimo en todo lo que ha venido pasando. A ver. El día de ayer, Sheila dijo que efectivamente el día de hoy no iba a estar, por lo tanto las chicas modificaron la coreografía. Se quedaron hasta las 3 y media de la mañana para poder tener una coreografía de A3, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Luego, hoy, el productor, obviamente Lucho Tani, de Estás en Todas, le llamó la atención, por lo tanto, Sheila decidió, al parecer, sí estar. Cuando se les consultó a las chicas, obviamente, luego de haberse quedado hasta altas horas de la madrugada, ellas dijeron que... Que ya no. Que ya no, que íbamos a dictar toda la coreografía. Entonces, nosotros dijimos, ven a ensayar,
de una vez para aprovechar. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana y no, y al final no apareció. El día de hoy me dijeron la producción, ay, podemos hacer que encaje a Sheila en la coreografía. Yo dije, yo ya no tengo tiempo de ensayar. Chabela. Yo tampoco, porque igual la hemos esperado. Y ella nos dijo que hoy día tenía un ensayo. ¿Ensayo? No voy a poder llegar hoy día. Ah, que tampoco. Okay. ¿Tampoco poner? Un evento. ¿Y qué pasó con el evento? Bueno, Pato, tú estuviste ahí. ¿Qué opinas tú, que eres parte obviamente de esto y eres el coach? Mira, realmente ayer, hablando de lo que dijiste hace un rato, yo hablé con el productor y yo le dije que si nosotros cambiábamos la coreografía a esa hora, porque encima nosotros nos hemos quedado y hemos empezado a ensayar a las 10 de la noche. Si wow. Nosotros cambiábamos toda la coreografía a esa hora, a 3, que hoy día no venga nadie a decirnos que Shelly iba a volver y que bailemos de 4. Imposible. No íbamos a volver a ensayar, no íbamos a volver a cambiar. No había forma. Entonces, si hoy se arrepintió porque le llamaron la atención, porque tiene miedo que pase algo, una repercusión en su otro programa, no es nuestra culpa. A ver, ¿sí? Nosotros... Ok, me queda claro. Quiero que preguntarle a Alfredo, que es un director... Reconocido director además. ¿Qué sensación te da esta situación de Sheila? Bueno, muy molesto porque el día de ayer yo estuve aquí en la noche con los chicos y he visto el esfuerzo, el sacrificio de cada una de las personas que está ahí en el escenario. Y coincido al 100% con lo que conversamos ayer con Pato. Si nosotros nos vamos a quedar aquí hasta la madrugada a ensayar, porque no es allá, saca a Sheila y baile las 3. No, hay que cambiar todo. Los trucos, las transiciones, los tiempos. Cambiamos todo. Eso es importante que los televidentes entiendan. No es tan fácil como cambiar una ficha. No es cambiar una ficha o sacar a alguien. Ya. Al contrario, es mucho más difícil porque nos ha cargado muchísimo de trabajo para poder lograr que las chicas se presenten. Y eso fue lo que se está haciendo. Se está respetando la decisión de ellas de mejor hacerlas las 3 que verdaderamente están comprometidas y que quieren hacer un buen espectáculo. Bueno, te noto molesto, sí. Alfredo. Te noto bastante molesto. Es que al final, y esto va para todos, incluido Sheila, incluido nosotros en algún momento, el tema es el siguiente, más allá de otras responsabilidades, si uno se compromete con algo, uno tiene que cumplir. Uno, muchas veces no es necesario firmar un contrato o no poner una firma dentro de un papel. Muchas veces esos compromisos de palabra incluso tienen mucho más valor que un papel y una firma. Y es ahí donde uno verdaderamente demuestra qué tan comprometido y qué tan profesional tiene que ser en muchas cosas. Yo, sinceramente, le pido por favor a los bailarines. Por favor, bailarines. Vengan para acá. Estaban en el grupo, en este grupo, por favor. Los bailarines de este grupo, por favor. Los bailarines de este grupo, por favor. Están por acá. Pasen, chicos, no hay ningún problema. Pasen por acá. Porque yo les voy a decir una cosa. Bueno, pónganse aquí, por favor. Y queremos, ¿sabes qué? Pónganse acá adelante, chicos. Hola. ¿Cómo están, chicos? Porque generalmente se les presenta como cuerpo de baile, pero hoy día queremos que sean más que un cuerpo de baile, sí. que digan sus nombres. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Elín. ¿Tu nombre? Arnoldo. ¿Tú? Francesco. Bueno. Francesco. Bueno, de parte de la producción, de parte de Matías y mío, les pedimos mil disculpas por lo sucedido, porque han tenido que ensayar muchas más horas de las que realmente les correspondía. Gracias por el compromiso, gracias por ser profesionales. Se les garantiza realmente un futuro muy bueno a partir de ese tipo de reacción ante una situación como esta. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos, en verdad, de todo corazón. Un aplauso para ustedes también. Y ya para cerrar el tema, este es un enorme sacrificio porque dos personas se encargan de la producción de todo esto. Silvana, quien queremos muchísimo, que ella es la cabeza de la producción para Divas, y una persona más, hacen todo esto que ven acá. No es como que 10 personas, ¿no? O sea, imagínense el chambón. El mérito que tiene. El mérito que significa armar todo esto, perdón. Silvana casi baila ayer. Imagínate, para salvar la situación, Silvana dijo, ya, yo bailo. Tremendo, tremendo. Entonces, el compromiso es bastante importante. Solamente para recapitular, ellas ensayaron en varias oportunidades en una coreografía de 4. En una madrugada han tenido que modificar todo para una coreografía de 3. Gracias, chicos. Gracias a todos los comprometidos con esto. Y lamentablemente, espero que esto sirva de algo, definitivamente, para todos, para Sheila también. De darse cuenta que a veces uno tiene que dar siempre el 100% en absolutamente todo lo que uno se compromete. Más allá, a veces uno tiene que quedar mal con uno mismo tratando de quedar bien con los demás, porque recordemos que es una responsabilidad conjunta. Entonces, desde acá, esperemos que esto sirva para simplemente para pensar, para reevaluar las cosas y para tomar obviamente decisiones. Pero bueno, nosotros no tenemos nosotros, que... Escuchen, ¿ah? Si ustedes quieren ver cómo quedó esta coreografía que se tuvo que salvar, pero se quedaron ellos hasta las 3 de la mañana, estoy seguro que todo valió
después de la pausa, acá en Divas en Eje. El gran clásico. Más allá de lo que pase esta noche, en cuanto a la decisión del jurado, para mí estas chicas tienen un valor enorme por todo el sacrificio que hicieron. Ha llegado el momento de ver la bachata de las divas de la tele en 3, 2, 1, música. Ajá. Una maravilla lo que acabamos de ver, chicas. Felicitaciones. A mí me parece que salvaron la situación de una manera increíble. Tú las emocionó bastante, ¿ah? Sí, bueno. Pero hasta los pelos, Almendra. Dios, qué difícil. Qué difícil, por favor, es estar acá. Qué lindo lo han hecho. Ha habido fuerza, ha habido... Creo que esto que ha pasado, quizás ha hecho que se unan más. Quizás ha hecho que le pongan más fuerza para sacar este mal momento adelante. La verdad que las felicito, te felicito, Pato, porque ha sido difícil, me imagino, para ti empezar así, ¿no? Pero mira lo que te han dado. Ah, un lindo baile, de verdad, chicas. Bien, gracias. Belén. Bueno, primero felicitar a las chicas, Pato, también, porque te sumaste también a último momento y súper difícil. Además, tenías que bailar con todas, era muy complejo con todas, individualmente y grupal. Felicitaciones, chicos, pues salieron al toro y salió muy bien. A veces mucha gente como que obstaculiza también visualmente a nosotros como televidentes. Me encantó, me parece que sumó, de verdad, que no haya estado Sheila, porque Sheila está en un nivel muy por debajo de ustedes. Entonces creo que le sumó, pero es así, chicos, ¿no? No es nada más, no es hablar mal de Sheila, sino hablar mal de su talento hacia el baile. Ella no está tanto al nivel de ustedes, entonces creo que eso le sumó. Tula, que tú también estás ahí, en esta ocasión, de verdad, no me molestó tanto que hayas bailado con estas dos terribles monstruas, porque bailan espectacular, de verdad, Chabela y Brenda. Belén, te corto un segundito nada más. Sí. Ya que mencionaste a Sheila, ¿qué te parece rápidamente lo que ha pasado con ella? Bueno, no, me parece que es una falta de respeto. Cuando uno se compromete, tiene que, de verdad, tiene que asumir el compromiso hasta el final. Me parece que el mensaje para la gente es que cuando asumes un compromiso, por más obstáculos que tengas en el camino, tienes que ir hasta el fondo. Si no, no comprometerte. Me parece que ese es el mensaje. No comprometerte. Perfecto. Porque perjudica. Y todos tienen familia, todos tienen, de verdad, gracias, cosas que hacer, todos tienen un trabajo. Perfecto, extra. Buenísimo. En este caso me pareció que la coreografía estuvo súper bien, limpia, técnica. Te vi un poquito. Belén, nos vamos del aire, nos vamos del aire. Nos vamos. Alfredo. Pasar todas las adversidades que han pasado ustedes con el cambio de coach, la falta de ensayo, etcétera, etcétera, yo creo, y traer un espectáculo como el que han traído el día de hoy, tiene muchísimo mérito. Además de eso, el que no esté justamente alguien que era la más débil del grupo, ayuda a que ustedes se hayan compenetrado más. Lo arriesgado de hacer los trucos que yo sé que Tula no los tenía y hacerlos al mismo nivel y de la misma forma que lo ha hecho Isabel y Brenda, tiene muchísimo buenísimo mérito para mí. Qué maravilla. Bueno, chicas, comentario del jurado. Les pido que se formen. Chicas, pónganse aquí las divas de la tele. Yo me coloco aquí al lado de las divas de Esto es Guerra. Hoy, un equipo pasará a sentencia y la próxima fecha tendremos eliminación. Así es. Nosotros le vamos a pedir, por favor, que digan cuál es el equipo ganador, ojo, al que consideran que lo hizo mejor. ¿El de la tele o Eje? ¿Ok? ¿Tele o Eje? ¿Tele o Eje? ¿Ok? Solo eso tiene que escribir en la pizarra. Piénsenlo bien. Solamente un equipo podrá ir a sentencia. O sea, el que ustedes salven, el otro automáticamente pasa a sentencia. Muy complicadas, ¿ah? Lucas no está de acuerdo. Pero bueno, ahorita después vamos a hablar contigo, Lucas. Ahorita no hay tiempo, vamos a ver la decisión del jurado. Pero está molesto, ¿ah? Sí, claro, si no estuvo Sheila, no era el equipo. Vamos a hablarlo después, creo Lucas. Creo que tiene que ver con lo que acaba de decir Alfredo, que sí podría haber beneficiado el hecho de que la más débil no baile. Pero bueno, son cosas de la competencia, eso lo vamos a ver después, Lucas. Un segundito. No, Lucas, ven, chiquito nada más, solo que te veo chiquito. Disculpa que te jale. No, que valoro el trabajo que hicieron mis compañeros, porque los respeto, porque también estoy en su lugar, y quedarse hasta tarde, ensayar. Pero la verdad que el equipo era trabajar con 4 parejas y no están completos. No, están, yo entiendo. Completo. Es dificultad. Sí. Pato, cortito también, por favor. También son 4 parejas, pero si nosotros nos vamos a sentencia, tenemos el riesgo de quedar 2. Entonces, no es que estemos tan a desnivel. Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que dice realmente el jurado, ¿no? El jurado, a ver. El voto es a favor, ojo, de la tele o Eje.
A ver, Almendra, en 3, 2, 1, tu voto. ¡EG! Primer punto para la diva de Esto es Guerra. Belén, tu voto es para 3, 2, 1. ¡EG! Por lo tanto, ya están salvadas, pero Alfredo, 3, 2, 1. ¡TV! Ahí está. Ven, chicas, rapidito, cortito, ¿qué piensan de esta situación? Pasan a sentencia ustedes. Mira, de verdad, gracias igual a todo el equipo. Lamentablemente vamos a tener que ir, vamos a arriesgar, vamos a luchar para salvar cada uno a su pellejo, pero fue injusto. La verdad me parece injusto, pero todo bien. ¿Estás molesta? Estoy molesta, pero la verdad todo bien, vamos a tener que hacerlo, así que para adelante nomás del show. Chabela. Ve hasta con los ojos aguados, Chabela, por... No, tenía la esperanza de, por los comentarios que nos dijeron, de repente que ganemos. Pero nada, lamentablemente, yo les dije a la producción de repente que pasemos esta gala y que se vaya Sheila, ¿no? Pero ahora tenemos que irnos una de las tres y eso es lo que... ¿No te parece justo? Que no me parece justo. Tula, perdóname que me cruce, perdón, chicos. Tulita. Bueno, yo voy a respetar lo que dice el jurado, para eso ellos están. Sin embargo, nosotros igual la vamos a pelear. Solamente me queda decir gracias, Sheila, por ocasionar todo este desorden en nuestro grupo. Quedará en tu conciencia. Y por otro lado, sí, nos vamos a pelear las tres, pero le vamos a dar batalla. Y le vamos a demostrar a las chicas que baila muy bonito, pero vamos a ver quién se va primero. Muy bien. A ver, y algo pequeñito, ¿cuántos años tienes en la tele tú, más o menos? No, bueno, yo tengo casi que 25 años. Un consejito para la gente que quiere empezar, obviamente, que quiere ser artista, los chicos que han bailado el día de hoy, que quieren tener presencia, obviamente, en televisión. Bueno, ¿qué has dicho, Rosángela? Que la dejo también, tiene esta promoción. Sí, pero están hablando de mí, cállate cuando la otra persona está hablando. También educación hay que enseñar. Eso es por un lado. Una de esas cosas, ¿no? Para ser artista tenemos que escuchar lo que está hablando la otra parte, ¿no? Es acción, reacción. No puede haber dos reacciones a la vez. Silencio, mi amor. Eso es por un lado. Por el otro, decirles que de verdad hay que respetar a los compañeros, que cuando uno quiere hacer algo lo haga con pasión, que el compromiso se respeta, porque cuando uno falla, no solamente le está fallando a la gente, se está fallando a uno mismo. En cuanto a Sheila, decirle que hay muchas chicas que quisieran tener la oportunidad que ella tiene, que no la deje pasar, que es una chica guapa, talentosa, pero estas cosas, la verdad, no le ayudan en su carrera. Que sea muy feliz, está furiosa, pero que los compromisos se cumplan. Muy molesta. Listo. Una de ellas se va a la siguiente fecha. ¡Chau, chau! ¡Chau!